Oye, la verdad, yo sí te tengo un chingo de envidia. ¿Sí? Sí. Por mis dibujos, mis cartones. También, pero sobre todo por tu cabello lacio y de buena caída. ¿Eh? ¿Qué tal? Sí, es que tú con esos pelos chinos. No, pues es que... De plano sí que molaba. Es que con este desde calor, niño yo creo que envidiabas. ¿Eh? Totalmente. Pero yo te envidio a ti. ¿Qué? Pues envidio que tú ya tienes 60 años, ¿no? Pero ya tienes una casa, tienes un patrimonio. No tengo ni 60 años, yo sí ni estoy tengo bien, casa. Güey, porque todavía no. Es, como dice la señora. ¿Ahora qué están haciendo? Mira qué bonita peluca. Qué bonita peluca, güey. Sí, se la cepilla bien. Sí. No, pero ¿qué está? A ver, cepillado. Sí. El que le han puesto a varios gobiernos de América Latina. Sí, cierto. En Brasil, en Argentina, en varios mandatarios los cepillaron. Honduras, en Ecuador, Bolivia, ¿sí? Perú. Bueno, pues para hablar de eso. Le pedimos a un... Ah, pues ahí está, mira, un compañero. Con estos pelos. Ni más ni menos que Héctor Alejandro Quintanar. Maestrísimo. Maestro. Qué gusto. Adelante. Pásale la barriga. Pásale, por favor. Muchas gracias. Siento que todavía tengo aquí el... No, ya. Eres doctorante por la Universidad de Hradec. Hradec en la República Checa, sí. En la República Checa. ¿Y hablas checo? Profesor... De la UNAM. A señas si lo hablo. Sí. Oye, sí, maestro, en verdad, no nos perdemos tus intervenciones, tus análisis, tus tweets, sin embargo, radicales esto. Y escribe en la jornada. Escribes la jornada. En verdad, es un placer tenerte aquí, es un honor. Eres un gran analista. ¿No? Muchas un gran gracias, analista. Y un gran tuitero. Sí, cómo no, pero muy puntual y muy estricto, muy perfecto con tus palabras, tus textos. Pero te invitamos porque precisamente estábamos hablando de estas cepilladas que se han dado en América Latina, en Honduras, con Zelaya, Correa, Dilma, Lula. Es tremendo el acoso, la represión mediática, judicial que se ha dado en estos gobiernos. Aquí en México sospechamos que también puede llegar a pasar. ¿Por qué no ha pasado aún? ¿O qué estás viendo tú que puede pasar? Lo han intentado. Lo han intentado. Así es. Bueno, ¿por qué no ha pasado en México? Porque el movimiento que hoy gobierna, encabezado por López Obrador, ha tenido episodios exitosos de resistencia popular. Y porque ha ejercido un gobierno con una legitimación social de origen que se ha mantenido. Y me parece que ese es el puntal. Es lo importante, que se ha mantenido. Así es, que ha logrado mantenerse, no solo a través de una estrategia mediática efectiva con la mañanera, sino también con una base material, un cambio de régimen económico que ha sido exitoso en términos generales. Y pues ante eso es difícil que el embate del adversario sea, eficaz. Sea tan eficaz. No. Aunque lo preocupante es que en el caso de México... sí ha existido este intento de deponer ilegítimamente a López Obrador, que es quien encabeza este movimiento. Y hay que decirlo con mucha claridad. En la historia de América Latina de los siglos XX y XXI, en un conteo que hizo Marcos Reutemann en un libro extraordinario que se llama Tiempos de Obscuridad, ha habido alrededor de 100 golpes de Estado. En siglos XX y principios del XXI. De estos 100 golpes de Estado aproximadamente, solamente dos han sido perpetrados por fuerzas que podríamos identificar con el progresismo, con las izquierdas, que fueron dos casos específicos, uno en Perú y otro en Panamá, en 68 y 69. De ahí en fuera, todos los golpes han sido perpetrados por las derechas. Y de 1954 a los años 80, a 1989, en el contexto de la Guerra Fría Latinoamericana, pues este periodo no solamente fue la regla, sino que fue el dominio total del Cono Sur y de Centroamérica, de toda América Latina, con algunas excepciones, donde destaca el caso de México. Es decir, en América Latina, tanto en ese siglo, el principal adversario de la democracia fue esta derecha golpista. Uh-huh. Y en el siglo XXI las cosas han cambiado, pero en la forma, no tanto en el fondo. Sigue habiendo golpes ilegítimos, sigue habiendo defenestraciones ilegítimas, aunque ahora ya no se hacen
como se hizo tradicionalmente, por la vía militar. Por la vía militar. Ahora es por la vía judicial, el famoso lofer. Así es. Judicial y mediática. Mediática. Que Arancha ha tirado en su libro sobre lofer, incluso ya dice que el primer caso es precisamente el de López Obrador con el desafuero. Así es. ¿No? En el primer caso de... Bueno, hubo otros intentos previos. En abril de 2002, contra Hugo Chávez en Venezuela. Uh-huh. Se juntaron 10 periódicos, dos cadenas de televisión. Así es, que más allá de las situaciones concretas del gobierno de Hugo Chávez, que pueden ser criticables, el hecho de querer interrumpir un mandato no es algo legítimo, no es algo que, sobre todo desde una esfera de la élite. Cuando hay, vamos a ponerlo así, en lo que va del siglo XXI, solamente ha habido una defenestración de un presidente producto de una movilización popular, que fue en 2005 con Lucio Gutiérrez en Ecuador. De ahí en fuera ha habido muchas interrupciones ilegítimas de mandatos y todas las ha encabezado la derecha. Las oligarquías. Las oligarquías de las derechas. Pensemos en el caso de Manuel Zelaya en Honduras, Lula da Silva... Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Fernando Lugo en Paraguay, Correa, Rafael Correa, en fin, Evo Morales y ahora en Perú y en Pedro Castillo en Perú. Es decir, el principal enemigo de la democracia en América Latina sigue siendo esta derecha golpista, aunque muchos ideólogos del conservadurismo hoy plantean que no, el enemigo de la democracia es el populismo porque llega al poder por la vía democrática pero quiere destruir las instituciones. No hay un solo caso de estos mal llamados populistas que haya hecho una interrupción ilegítima a algún mandato, como sí han hecho las derechas ya de manera frecuente en América Latina. En el caso de México, el intento más cercano de un golpe de Estado técnico, hay que decir que hay que diferenciar los técnicos de los militares, aunque insisto, en el fondo ambos son igual de antidemocráticos. Después de las experiencias argentina y chilena con la dictadura de Videla y la de Pinochet, hubo un consenso generalizado en América Latina, en la academia y la política, de que los golpes de Estado militares perdieron prestigio, se quedaron absolutamente desprestigiados por las violaciones a derechos humanos, por la polarización que generaron, porque era muy difícil que generaran un consenso social sostenido. El problema está en que en el siglo XXI los golpes técnicos, los golpes de Estado técnicos, no tienen ese mismo desprestigio, aunque deberían tenerlo. Y hay quien los ve todavía como vías válidas para... Y hasta democráticas y legítimas. Exactamente. Sí, porque además utilizan, digamos, que aparatos que tienen legitimidad, la prensa, el aparato judicial, que en principio tendría que tener cierta respetabilidad. Pero fíjate, es curioso porque yo sí percibo que se van primero sobre el prestigio de la gente. Así es. Buscan acabar con el prestigio de un actor político específico y lo... y hay una sintonía entre medios y el aparato judicial para echar abajo a ese personaje. Esto ocurrió en México con el desafuero. Así es. Ahí fue una intentona jurídica, mediática, por sacar a López Obrador de la contienda presidencial. Así es. Esta idea de primero matar el prestigio y luego quitar al presidente también se implementó en el siglo XX. Relata Estela Caloni, la periodista argentina, corresponsal de La Jornada y experta en el Plan Cóndor, cuando en un golpe contra el peronismo en Argentina, cuando se llevó a cabo, había 300 juicios abiertos contra Perón, todos falsos. Es decir, en la prensa, en cierta opinión pública de derechas, existía ya esta idea de fíjense cómo es un criminal, un delincuente, hay que deslegitimarlo para que eso facilitara su caída. En el caso de los golpes de Estado en el siglo XXI, pues al necesitar esta legitimación social, pues lo primero contra lo que se lanzan es el prestigio. López Obrador, cuando era jefe de gobierno y fue objeto del primer intento de golpe de Estado técnico en nuestro país con el desafuero, antes de eso, un poco antes del desafuero, estuvo esta campaña que todos recordaremos bien sobre atacar
a Nicolás Mollinedo, que era su chofer. Director de logística. Sí, sí, sí. Y se acusó que era un chofer que ganaba 60 mil pesos. Uh-huh. Después vino lo del paraje San Juan, donde se acusó que el gobierno no respetaba la ley. Aunque en mayo de 2004, la propia Secretaría de la Reforma Agraria de Fox uh-huh. demostró con un documento que López Obrador tenía razón ahí. Uh-huh. Y el discurso siguió igual. No hubo ningún cambio a pesar de la evidencia. Y eso fue un intento para planear, para pavimentar el suelo al desafuero. Bueno, luego venían los videoescándalos. Sí, bueno, y ese fue un golpe tremendo porque uh-huh. ahí, digamos, sí había ciertos elementos de parte del gobierno del Distrito Federal para acusar de uh-huh. X o Y. Y entonces, pues, pero a pesar de eso, vino después esta acusación absolutamente infundada del desafuero uh-huh. y se convirtió en el primer intento de golpe de Estado técnico en México. Pero esto XXI. Ya no es así, desde que Andrés llegó al poder, ya no lo volvieron a atacaros. No, yo creo que hoy, 2024, seguimos viviendo la resaca del desafuero. El contexto que hoy tenemos de la mal llamada polarización, de este grupo medio, en algunas instituciones, en el poder mediático, en el poder económico que está obsesionado por deturpar a López Obrador, viene de ahí, viene de esa coyuntura de 2004 y 2005 y 2006, que fue el desafuero y esa elección turbia que impuso a Felipe Calderón. Algo que también tenemos que interrumpir es este programa, porque vamos a ver a la chamuca, Cintia Bolio, y nos vamos a un corte y regresamos. No se vayan, no te vayas, maestro. Ya, ahorita regresamos. Querido lectorado, ¿cómo te me va? Te cuento que abril es el mes de la niñez, dedicando una fecha especial a esta etapa que es de la mayor importancia en la vida humana y, sin embargo, en nuestro país se sigue normalizando ese horror llamado matrimonio infantil contra las niñas. Según la UNICEF, el matrimonio infantil se define como la unión formal o forzada en la que una de las personas es menor de edad. Por una de esas extrañísimas coincidencias, resulta que el 99.9% de personas afectadas con este ahora delito son las niñas, es decir, las nacidas mujeres. Esta práctica se extiende sobre todo en zonas rurales, en comunidades indígenas, por los mal llamados usos y costumbres con los que se deshumaniza a las niñas al cosificarlas, y es una forma de abuso sexual, explotación y más violencias en el ámbito familiar y comunitario. En nuestro país se investigaron cifras en 2020 que encontraron entonces 300.000 personas sufriendo esta situación, mayoría de niñas y en sus años adolescentes. Se les deshumaniza desde las familias que con frecuencia pactan la venta de sus pequeñas a cambio de dinero o bienes. El matrimonio infantil vulnera los derechos humanos de las niñas y se considera, al igual que la trata de mujeres, una forma de esclavitud. Las jovencitas que intentan huir de sus esposos captores pueden ser sometidas a castigo, otra violencia normalizada. Patriarcado es que la salud de las niñas y jóvenes obligadas a este tipo de matrimonios se ve afectada al exponerlas a violencia sexual, física, psicológica, económica y más, como el riesgo de embarazos precoces con graves complicaciones. Son niñas, no madres. Aísla a las niñas de su familia y amistades, lo que tiene un impacto negativo en su bienestar y salud mental. Y desde luego, les arrebata el derecho a la educación, disminuyendo sus posibilidades de autonomía, crecimiento personal y profesional. Eso sí, querido electorado, mala suerte para los pedófilos es la reforma de ley que prohíbe el matrimonio infantil y además lo castiga con penas de hasta 15 años. ¡Bravo! Y que las niñas jueguen como niñas y sueñen como niñas. ¡Chaito!
seguimos aquí en el Averno hablando ni más ni menos con Héctor Alejandro Quintanar, que ha hecho un seguimiento muy puntual de lo que son los golpes blandos en América Latina y en concreto en México. Tú estabas hablando de que el desafuero fue efectivamente el primer intento de golpe técnico en contra de un actor relevante en América Latina. Y luego siguieron otros golpes así en América Latina, algunos muy, muy violentos, muy exitosos para quien los perpetraba. Yo sí te quiero preguntar, ¿sí ha habido una embestida mediática, jurídica, constante contra López Obrador en lo que va del sexenio? Sí, sin duda, aunque no ha tenido el éxito que sí tuvo relativamente el desafuero. Yo quiero ponerlo más o menos así. El desafuero de López Obrador cuando fue jefe de gobierno nunca tuvo una causa sólida, siempre fue una descontextualización. El presunto terreno en litigio, la parte que estaba en litigio no era propiedad del quejoso. Los peritos que revisaron le dieron la razón al gobierno del Distrito Federal. Un primer juez que recibió el caso de parte del quejoso lo rechazó por infundado y tuvieron que buscar a otro juez vinculado al panismo para que le diera luz verde, y llegó a la PGR y se solicitó el desafuero. Aquí lo que hay que decir es que en ese momento algunos jueces dijeron que el desafuero era algo absurdo, algo que no procedía. Y pienso, por ejemplo, en el que era entonces ministro de la Suprema Corte, Genaro Góngora. Uh-huh. Pienso en este primer juez que rechazó el caso. Uh-huh. Después, en abril de 2005, cuando ya se desaforó a López Obrador y la PGR presenta el caso en el juzgado 12 de la Ciudad de México, el juez lo rechaza porque está mal hecho. Es decir, había varios jueces que veían el caso como era, como algo sin solidez. Y bastó la firma de un fulano vinculado al PAN y que, por cierto, en 2014 fue expulsado de la judicatura porque el tipo es corrupto. Entonces, bastó la firma de ese sujeto para que procediera algo que puso en peligro a la democracia mexicana. Uh-huh. Ese es el gran tema. Tú puedes tener una gran legitimidad social, tú puedes tener un triunfo inobjetable en las urnas, tú puedes tener un gobierno que va con una aceptación democrática en cauce, y puede bastar la firma de un juez corrupto para que esto te pueda meter en líos. Y entonces me parece que eso, si bien el aparato gobernante de aquella época, lo que hoy ya podemos conocer como PRIAN, hoy no tiene el mismo poder institucional, pues el asunto, el peligro latente siempre que haya un... ¿Siguen en activo? No, siguen en activo. Muchos de sus actores siguen en funciones. Así es. Pero para que eso funcione, sí se necesitaría, o más bien, no ha funcionado porque hay todo un respaldo popular. Ajá. Sí, yo quiero ver que se atrevan a intentarlo para ver cómo va a reaccionar. Bueno, vamos a reaccionar todos. Sí. Oye, Héctor, así como rapé envidia mi caída de pelo, yo envidio tu memoria. Sí, sí. Es impresionante. Y yo he visto... que tienes como muy bien ubicados casi todos los intentos de desprestigiar a no solo el gobierno de López Obrador en estos 6 años, sino a López Obrador a lo largo de varias décadas ya, ¿no? Así como que tienes muy claro quién dijo qué cosa en qué momento, cuándo han tratado de desprestigiarlo, cuánto han mentido en todos estos intentos. Yo creo que si nos dijeras todos, nos estamos aquí 3 horas platicando o escuchándote, pero se podría hacer como que un recuento más o menos breve de todos estos intentos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, primera instancia, por sus palabras, maestro. Bueno, y yo diría que el primero que yo tengo registro, probablemente no sea el primero en la historia regional de Tabasco, pero sí el primero que yo tengo registro, es cuando los periódicos madracistas en los años 80 México acusaban que López Obrador... Digo, Tabasco. No me acuerdo si el Tabasco hoy, precisamente, creo que era otro, recuerdo el nombre, pero los periódicos tabasqueños madracistas acusaban a López Obrador de querer convertir las iglesias de la Chontalpa en células soviéticas. Entonces,
Eso es... no me lo sabía. Sí. Es que no suena, suena muy parecido a lo que siguen diciendo más, ahora. Por supuesto. Es que el discurso... O sea, de eso a la campaña de TV Azteca en contra de los libros de texto, no hay diferencia. No hay diferencia alguna. Está impresionante. En Tabasco eso tenía ecos porque Felipe Garrido Canaval, uno de los gobernadores históricos de Tabasco, sí había... hecho cosas bastante salvajes, por ejemplo, que sacaba a los santos y los sacaba a los santos de las iglesias y los fusilaba. Sí, sí. Entonces tenía esa repercusión. Sí, pero igual era ridículo. Ya. Sí, sí, sí. Garrido Canaval era un referente del llamado jacobinismo en Tabasco por ser absolutamente anticlerical. Y pues eso desde luego que permeaba en la, claro, en la cultura política tabasqueña, aunque eso estaba en todo el país, ¿no? Eran tiempos de la Guerra Fría donde estas acusaciones tenían una sorpresiva resonancia en ciertos sectores, convencidos de que en Tabasco, en medio del trópico, los soviéticos siberianos tenían algún interés, ¿no? Y bueno, perdón, mucha diferencia de eso a lo que dijeron los Krause en 2018 con la trama rusa, no hay. No hay. El mismo nivel de pensamiento de Madrazo y Krause se ha mantenido por muchos años. Esa es una de las primeras que yo tengo registradas. Ya como jefe de gobierno, me parece que las campañas de desprestigio se aumentaron tremendamente. Pero yo quisiera ir por las mentiras más cínicas, más evidentes que siguen permeando. Esa de que López Obrador cerró pozos petroleros en Tabasco, que quemó pozos petroleros, cuando en realidad solamente habían cerrado el acceso a algunos pozos. Uh-huh. O sea, solo no los cerró, ni los quemó, o sea, simplemente se cerraron. Así es, y quienes los cerraron fueron los porros de Roberto Madrazo. Pero pues, bueno, claro, ahí quedó esa mentira. Una que a mí me llama la atención por lo delirante, es aquella de que López Obrador se quiso reelegir, ¿no? O que en algún momento quiso reelegirse. Este invento se lo atribuyen a Krause porque él en este libelo del Mesías Tropical lo insinúa, ¿no? Dice, es que si gana López Obrador es muy probable que intente reelegirse o que intente alargar su periodo, qué sé yo. Esto Krause lo dijo en este libelo en junio de 2006, pero ya lo había dicho antes en una entrevista en Televisa con López Obrador en febrero de 2006 y le preguntó, oye, Andrés Manuel, yo temo en que vayas tú a querer, no con estas palabras, pero era una insinuación de que podía haber... Fue del programa de Aguilar Camino, en Zona Muerta, Zona Muerta. Yo me acuerdo que era Zona Abierta, pero yo hice una vez la tarde de Zona Muerta. Sí, me parece que sí. Sí, creo que sí. Sí, fue en febrero, eso es un hecho, aunque no recuerdo si en ese o en uno donde estaba Leopoldo Gómez, porque estaba Leopoldo Gómez. Pero la pregunta era esta insinuación, y ahí López Obrador dijo no, y después lo publicó en el libel. Pero el primero en hacer esta insinuación fue Salvador Abascal Carranza, este integrante del sinarquismo y de la derecha más sectaria del siglo XX, en octubre de 2002. Y dijo, es que si López Obrador sigue así, va a convertirse en un dictador y va a quedarse ahí indefinidamente, unas cosas así. Y su argumento era extraordinario. ¿Cómo él llegó a esta deducción? Ah, bueno, porque en ese momento López Obrador había hecho la consulta telefónica de si la gente aprobaba o no su gobierno. Entonces, sí, claro. Al ver esto, un personaje de la derecha más sectaria, sinarquista en México, su principal conclusión es, López Obrador lo que quiere es reelegir. Es el mismo razonamiento, si se le puede llamar razonamiento, con la revocación de mandato. Es que no ha cambiado el argumento, porque o más bien es el prejuicio, el alucine, no sabría cómo definirlo. Pero yo veo una que es particularmente virulenta, que es la acusación de que es un narcopresidente. Y yo sí siento que esa acusación viene con la intención de después llevar a López Obrador a un juicio, a un juicio legal para meterlo a la cárcel. Cosa, es decir, esto suena ahorita muy delirante, pero eso es lo mismo que hicieron con Lula, eso es lo mismo que han hecho con Correa, es lo mismo que han hecho en toda América Latina, porque vamos a pensar que eso va a ser la excepción, sobre todo si estamos viendo que ya lo están encaminando. Sí.
¿Cómo va? Decir que, a ver, una pregunta. ¿Tú sí crees que López Obrador tenga nexos con el narcotráfico? Bueno, yo se lo leí hace muchos años a un prestigiado columnista que en 2008 acusó lo mismo, que fue Ricardo Alemán. Prestigiado. Ah, bueno. Sí. Ese de periodista... Bueno, sí, evidentemente no era, era un sarcasmo lo que planteé, que por cierto, después sería uno de los que llamarían al, al magnicidio en mayo de 2018. Sí, en 40 segundos. Entonces, él hizo esta acusación en 2008 y cuando fueron los atentados terroristas en Morelia, él medio insinuó que había sido responsable López Obrador y no procedió. Entonces... esperemos sea el mismo destino esta ojalá acusación. Que no proceda. Y seguimos aquí en el Averno con Héctor Alejandro Quintanar, que tiene una memoria prodigiosa para recordar infamias. Es decir, de todas las infamias... Espero que para que otras cosas también. ...que se han planteado a lo largo de todo este proceso. ¿Cuáles son, según tú, las más divertidas? Las más de risa loca. Bueno, y las más peligrosas. Y las más peligrosas, sí. Bueno, es una pregunta muy complicada porque ha habido tantas que ya uno... Sí, se, muchas son de risa loca. Bueno, lo del... Y se van volviendo cada vez más de risa loca, ¿no? Sí, porque hay quien no las desecha, exacto, aunque la evidencia ya las haya desmentido. Sí, pero esto tiene que ver con una lógica muy peculiar de las mentiras, que mientras más aberrantes son, más rápido corren. Sí, es un problema de nuestros tiempos con redes sociodigitales, sí, donde una nota falsa se produce, reproduce 6 veces más rápido que una nota real o un desmentido. Pues a mí me parece, por ejemplo, cómica la de que López Obrador no se tituló o que su tesis está puesta en duda, porque la tesis no solamente está en el archivo de la UNAM abierto al público desde hace décadas, sino que está como publicada como libro desde hace 40 años, ¿no? Uh-huh. Y aún así hay quien dice en periódicos nacionales que hay que ponerlo en duda. Lo de la Casa de la Toscana, que en algún momento Pedro Ferriz llegó a publicar. Hay unas que no se les puede atribuir un emisario preciso, pero... podemos responsabilizar al gobierno de Fox y Calderón de hacerlas porque se enviaban desde la Secretaría de Gobernación, sí, tanto de Fox como de Calderón. Jaime Avilés en 2007 alguna vez denunció que el responsable de esta área que mandaba correos apócrifos en contra de López Obrador era Abraham González Ulleda. Y las cosas que mandaban ahí, como eran apócrifas, como no tenían emisor, pues eran absolutamente pasquines delirantes. Uh-huh. Ahí acusaron que López Obrador vivía de día en Copilco, pero en la noche tenía una mansión en Las Lomas. Que tenía un túnel. Un túnel para irse. Y bueno, a juzgar por quién gobernaba, yo creo que sí decían eso esperando que alguien lo creyera. Porque si alguien dice eso en el discurso público... Pues, se escribió un libro, ¿no? Jaime Sánchez Osorio escribió un libro en el 2006. ¿Tú leíste el libro? Por desgracia, sí. Porque es... Yo me quedé con las ganas. Porque sí sonaba así como... No, yo esperaba que leyera Alejandro y que me contara. Yo prefiero... Eso siempre es mejor. Por curiosidad antropológica, que es una manera eufemística de llamar al morbo, yo lo leí. Pero es muy revelador porque es un nítido documento que expone el pensamiento de las derechas. Ahí Sánchez Usarrey fue el primero en inaugurar que si López Obrador ganaba el dólar se iba a ir a 40 pesos. Y es interesante porque el personaje este, Sánchez Usarrey, que bueno, ya falleció y... Falleció recientemente. En paz descanse como persona, pero como ideólogo pues nos quedó mucho a deber por estas mentiras que planteó. Fue muy chistoso que en 2012 Sánchez Usarrey presentó y legitimó un libro de Peña Nieto, un proyecto de nación de Peña Nieto, y resulta que en el sexenio de Peña Nieto el dólar sí se eleva a estos números que él auguraba si ganaba López Obrador. Yeah. Uh-huh. Entonces, eso viene en esa mentira que hoy sigue. Bueno, todavía el año pasado, Macario Schettino y... Pedro Ferriz también auguraban que, ahora sí, el dólar se va a ir a 35 pesos, ¿no? Entonces, el primero en decirlo fue Sánchez Usarrey en este libelo hace
20 años. Oye, y ahora todas esas tan divertidas amenazas, ¿Claudia Sheinbaum las está heredando? ¿Tú ves que todas esas cosas que se han dicho durante años sobre López Obrador, todas esas profecías, ahora sí las está heredando? ¿Están diciendo cosas parecidas? Sí, sin duda. ¿Estos porque... mismos personajes lo has visto? ¿Tú, sí. tú que lo sigues con por curiosidad esa antropológica. Curiosidad antropológica? Sí, sí. Desde luego, porque no es solo el personaje, aunque desde luego es importante, porque López Obrador para ellos representa la síntesis de todo un sector social en México. Uh-huh. Y pues lo detestan a él en lo personal, pero también al grupo que representa, a la corriente social que representa. Lo detestan por una razón sencilla. Pues López Obrador, con altibajos, con contraluces, ha sido un gobierno que le puso una escalera a los de abajo y un espejo a ciertas élites. Pues no les gustó lo que vieron. Y de ahí que sean tan obsesivos contra este personaje. Pero, pues, todo eso, por supuesto que se va a transferir a Claudia Sheinbaum o a quien sea que hubiera quedado. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es toda una corriente de pensamiento reaccionario. Y quien esté, bueno, Claudia Sheinbaum con la biografía que tiene, de académica, activista, líder estudiantil, funcionaria de medio ambiente, en fin, esto que se supone a alguien de este sector conservador le tendría que llamar la atención, porque, bueno, pues es una científica, es una mujer con credenciales intelectuales, académicas. Ah, no, ahora resulta... Es fría. Que es, sí. que es una mujer de hielo, que es la dama, de, hielo. De hielo. Entonces, me parece que no tardan en también hacer más predicciones uh-huh. catastrofistas. A mí hay una cosa que me llama la atención de todo este, de toda esta maquinaria, de todo este proceso, y es el hecho de que mienten, las mentiras corren muy rápido, como tú dices, pero también se desmienten, se llega a desmentir todo esto, pero aún así la sostienen. Estamos viendo casos increíbles de gente que dice una mentira, se le desmiente y mantiene la publicación, mantiene, si los dijo en tweet, lo mantiene en tweet, nunca se desdice, nunca se disculpa, tal, tal, tal. ¿Por qué lo hacen? La pregunta de fondo es, ¿por qué? Si la mentira es desmentida, ¿por qué insisten? ¿Por qué insisten? Yo creo que es porque tienen una minoría reaccionaria radicalizada a la que les interesa hablarle y seguirle dando esta dosis de odio que necesitan para, uh-huh. para seguir sintiéndose identificados. Pues se cuestionan alrededor del odio y, sí, por supuesto. Las mentiras ayudan a fomentar el odio y están manteniendo esa clientela. No, desde luego. Es un problema que hoy enfrentan las derechas mexicanas. Porque es un poco, decía Luis Javier Garrido, de esquizofrenia ideológica. El hecho de que al mismo tiempo tengan que, por ejemplo, comprometerse a no mover programas sociales y al mismo tiempo tengan que hablarle a la gente que odia que haya inversión social, que haya una preocupación por los pobres. Entonces, congeniar eso es imposible porque no puedes sostener ambos discursos al mismo tiempo. Y pues ese intento, que a todas luces tiene que ser fallido, pues es lo que los tiene en esta lona de la cual no pueden salir, porque pues cuando han labrado una postura política a través de menospreciar y odiar al adversario, si fueran diferencias legítimas de proyecto de país, de ideas, sería muy saludable para la democracia. Pero en realidad se obsesionaron con un personaje y el movimiento que ha construido, pues con base en más prejuicios y mitos que en realidades. Siempre han dicho lo que López Obrador va a hacer, lo que Claudia Sheinbaum va a hacer, y nunca se han asomado a ver lo que realmente han hecho, ¿no? Entonces, poner los prejuicios por delante lleva a que de pronto digan, como dijo Germán Martínez hace muchos años, López Obrador no se ha titulado, le vamos a poner una denuncia por usurpación de funciones. Y al día siguiente, él tuvo al menos la decencia de reconocer en público, en el mismo programa, que se había equivocado. Dijo, no, la UNAM ya dijo que sí se tituló, le creo, y ahí queda. El problema no está ahí en el emisor. El problema es que esa mentira claro. se queda, aunque haya un desmentido.
Sí, lo mismo con lo de los pozos, lo mismo con lo de los hijos de López Obrador, aunque se muestre... El otro día me dijeron que el plantón de Reforma había durado meses. Meses. 6 meses. Además, va cambiando conforme el enemigo coyuntural del momento. En aquellos años se decía que el financiero del plantón de Reforma era el ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahora es el narco. Ahora es el narco. Ajá. Si de pronto vuelve a salir el tema de Rusia y Ucrania en la agenda mexicana, rusos. Va a ser Putin. Entonces, el plantón que duró años. Exactamente. Es que décadas. Alimentan sus propios prejuicios. Sí, es como sí, el chiste del señor que le dicen que es mentira. Y dice, ¿cómo va a ser mentira si es exactamente lo que yo pienso? Sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Oye, Héctor, tú al principio del programa hablaste de la mal llamada polarización. Yo oigo que mucha gente habla de eso, de la polarización. Tú dices que es mal llamada. ¿Por qué no existe? De entrada, porque para que haya una polarización tendría que haber sectores simétricos o más o menos simétricos enfrentados. Y en el México no es el caso. Claro. Hay una aprobación política mayoritaria a favor de López Obrador. Hay mucha gente que legítimamente prefiere mantenerse al margen de estas disputas políticas. Y... la parte que se queja de la polarización en realidad se reduce al círculo rojo, a este círculo de comentócratas que se sienten ellos la representación de la nación, y como ellos lo ven en términos de blanco y negro, pues yo creo que lo que hay es dentro de este círculo rojo más bien una maniqueización, un intento de decir todo lo que nosotros hagamos está bien, aunque no se cumpla en la realidad, y lo que hace el gobierno y el movimiento que le da fondo, está mal. Entonces... A ver, pero aquí hay algo curioso, porque este mismo sector que habla de la polarización y de que el país está muy encontrado y que las posturas son irreductibles, etcétera, es después también el que hace guerra sucia. No, claro. Y el que llama a hacer la guerra sucia. Y yo sí creo que si algo ha polarizado a las sociedades latinoamericanas es precisamente la guerra sucia. Por supuesto. Pensemos en esta parte. Que haya un presidente que insulte no a su adversario, sino a los votantes del adversario, fue algo que se inauguró con Vicente Fox. Él lo hizo al llamar renegados a los votantes de López Obrador. Poco tiempo después, Felipe Calderón hizo lo mismo llamando pejechairos a los votantes de López Obrador. No tenemos algo simétrico del otro lado. O sea, que el movimiento que encabeza López Obrador haya algo hecho, haya que un... Por ejemplo, que el mismo López Obrador haya insultado a los votantes de eso no pasa. No ha pasado. Pero te van a decir que sí, que les llama fifís. Bueno, ese es el asunto. Quieren, quieren aferrarse de estos clavitos ardientes para sentir que hay una afrenta. Pero del mismo modo que yo no me imagino a ningún analista político identificado o que apoya a López Obrador metiéndose con el hijo menor de edad de algún político del PRI, del PAN. No hay un solo caso que así haya pasado. Y en cambio, algunos pseudoanalistas, pseudointelectuales de las derechas, sí han hecho eso. Aurelio Acciaín lo hizo, se acosó, hostigó por redes sociodigitales al hijo menor de edad de López Obrador. No hay nada que haya equivalente del otro lado. Entonces, no hay tal polarización. Ya hay algo que tú has notado, y no quiero spoilearle a la gente, pero va a salir un texto tuyo en sentido común muy pronto, donde hablas de un poco de la decadencia de la intelectualidad, de estos intelectuales que fueron orgánicos, que antes le echaban más ganitas, por lo menos en los argumentos, y ahora no, ahora están en franca decadencia, y se hizo muy evidente con Jorge Castañeda pidiendo... confesando el go negative y guerra sucia, pero en serio. Go negative. ¿Cómo puedes plantear esto o adelantarnos esto? Sí, bueno, yo sostengo que más que una decadencia es una revelación de su real tamaño. Esto que dijo Castañeda, ¿no? Sí, completamente. Máscaras, es un striptease. Completamente. Es una desnudez intelectual, siempre fueron así. Esto que acaba de decir Jorge Castañeda el mes pasado, lo dijo casi textual en marzo de 2005. A López Obrador hay que ganarle a la buena o a la mala. Entonces, tienes razón. Ya son 20 años y esta gente hoy está fuera del poder político, del poder institucional. Pero en ese momento ellos estaban en el poder político. Este discurso antidemocrático y sucio
no solamente era un exabrupto en una mesa de opinión, era la opinión de un excanciller que el gobierno al que perteneció en ese momento estaba desaforando a la mala a López uh-huh. Obrador. Es decir, no han cambiado los personajes. Más bien, 2018 los reveló en su real tamaño. No solo es Jorge Castañeda, se reveló la Operación Berlín, uh-huh. se reveló que estos que Aguilar Camín, por ejemplo, aparece en foros privados y sus mejores argumentos son decir que el presidente es un pendejo sí. y arrogante. Me parece que en realidad ese es su nivel y siempre ha sido ese nivel, pero uh-huh. otros gobiernos lo consentían, uh-huh. lo maquillaban uh-huh. y lo exhibían como una gran lucidez intelectual sin serlo. A ver, simplemente por el gusto de argumentar. Tú decías que ninguna voz del obradorismo, de las voces importantes del obradorismo, se ha metido con los hijos de la gente, de algún político importante del PRI o del PAN. Bueno, últimamente salió un video del hijo de Xochitl Gálvez y efectivamente en redes sociales hubo mucha crítica, se le hicieron varias caricaturas, etc. Pero yo sí creo que hay una diferencia entre, digamos, criticar una situación concreta que es verificable y el inventar mentiras. Es decir, por ejemplo, inventar, por ejemplo, que los hijos de López Obrador tienen negocios con el balasto y que eso sí es totalmente, es decir, ahora sí yo sí no está demostrado. No está demostrado, yo sí sigo esperando las pruebas, ¿no? Uh-huh. Y el otro día lo vimos en el debate, de repente Xochitl Gálvez acusa a Claudia, quién sabe qué cosas, y Claudia dice, bueno, yo aquí dejo unos expedientes, y resulta que los expedientes, pues sí tienen miga, ¿no? Yo sí creo que sí hay una diferencia entre lo que es una guerra sucia y lo que es hacer periodismo. No, claro. Con esta comparación yo me refería a personajes ajenos a la política. Uh-huh. Sí, y claro. Un menor de edad, como es el caso del uh-huh. hijo menor uh-huh. de López Obrador. Este chico, el hijo de Xochitl Gálvez, bueno, no es ajeno a la política. No. Era en ese momento, porque el video fue de noviembre del año pasado, ya Xochitl Gálvez ya era virtual candidata de la oposición y este muchacho estaba dentro de la campaña. Uh-huh. No es un personaje ajeno a la política. Y sin embargo, la crítica se ha centrado a su actuar, no a su consumo de alcohol, sino a su actuar clasista, racista. Y homófobo. Y completamente misógino. Por todo lo que revela. Y además, claro que había razones para criticarlo. Y de todos modos, Beatriz Gutiérrez Müller o Claudia Sheinbaum dijeron, a ver, hay límites que nosotros sí vamos a respetar y se han respetado, cosa que las derechas nunca han hecho. ¿Y cómo has visto la campaña? Ya llevamos la mitad, casi. No, ya estamos en la mitad, ¿no? Sí. De la campaña. Casi al final. Estamos a la mitad, mes y medio, sí. Falta mes y medio. ¿Qué has visto tú en este mes y medio? ¿Cómo ves? ¿Qué crees que suceda en la otra mitad? Pues yo... Ya pasó el debate. Ya pasó el... Yo creo que... Pues todo lo que la comentocracia opositora esperaba de Xochitl Gálvez estuvo siempre solo en sus expectativas y nunca en la evidencia. En sus fantasías. En sus fantasías, en su deseo de ver un producto milagro que les ayudara a resolver en 4 meses lo que en 5 años no han hecho. Y pues yo lo decía en otro foro, aunque tengas el mejor piloto de carreras, si el auto que le ofreces es uno cuyas llantas son el PRI, el PAN y el PRD, pues no va a avanzar. Y resulta después que el mejor piloto de carreras no era el gran piloto que esperabas, no era la gran pilota que esperabas, pues el resultado es ese. Una candidata trastrabillante, una candidata que no tiene contenido ideológico y que trató de basar su campaña en esta parte dicharachera, en esta parte de ocurrencias para ganarse a cierto electorado y después inventar la tesis de que, bueno, yo también vengo de cierto progresismo, entonces puedo jalar base obradorista. Entonces, cuando pasa eso... Pero tenía esas supuestas virtudes de charachera, Sí. Ellos mismos se las quitaron. Totalmente. Se la calderonizaron. ¿La calderonizaron? Sí. La calderonizaron al... Ella no tiene perdón también. Ella es responsable de haberse claro. calderonizado. No solo con unir a su equipo a personajes impresentables como Max Cortázar. Como cualquiera de los nombres. Como muchísimos. Sino que ella dejó de lado
esto que pudo haberle granjeado un poco de simpatías, y pues se calderonizó completamente. No solo por reivindicar cierto proyecto de que viene desde esos años del calderonismo, sino también pues hablando sobre la seguridad pública en los términos de aquella época y también con esta idea de voy a hacer campaña sucia. Ellos tienen la fantasía de que en 2006 eso les ayudó y eso convirtió a Calderón en un producto milagro. Pero la variable que olviden es que en ese año hubo un fraude electoral que hoy tienen menos posibilidades de hacer. Y otra variable es la gente. Por supuesto. O sea, la sociedad mexicana no es la misma que en el 2006. Exacto. Así es. Pero estamos hablando de las campañas de guerra sucia que hemos tenido en este sexenio. Y yo creo que estamos olvidando un actor que es fundamental, ¿no? Es decir, está el caso del grupo este de Mexicanos contra la Corrupción, que recibe directamente dinero de la USAID, de la National Endowment for Democracy, y que paga cantidades muy fuertes por reportajes a modo, que en realidad no son bastante insustanciales, pero que sí cuentan historias bastante construidas con la finalidad estricta de desprestigiar a un actor político. Sí, no es casual que a partir de 2018, tras el sacudimiento electoral inédito, sin precedentes en México, que fue la victoria de López Obrador con 30 millones de votos, los partidos de la oposición hayan quedado pues noqueados, no enterrados políticamente, pero sí noqueados. Aturdidos. Aturdidos completamente, debilitados. Y es muy, muy revelador que ese hueco que dejaron estos partidos en crisis se quiso llenar a través de periodistas golpeadores, como fue el Reforma dirigido por Juan Pardinas, y por un empresario de no muchas luces como Claudio X. Loco González. Qué bueno. Qué elegante. Sí. No, es fascinante. Sí. Bueno, es que... No muchas. A mí me da la impresión de que la estrategia de Claudio X. González es más similar a la del coyote contra el correcaminos. Sí, claro. Porque ha persistido en lo mismo. Ha persistido en lo mismo. Usar notas falsas, gritar corrupción sin documentarla, y pues hacer un llamado a que los partidos debilitados se unan para ver si uniendo desprestigio se logra cierto prestigio, cuando quizá hubiera sido más fácil para estos partidos procesar por sí mismos sus negativos sin unirse y pensar en mediano plazo o a largo plazo para construir una mejor oposición. Pero no, me parece que dejar buena parte de la dirección de la oposición en un hombre que pues no ha ganado nada electoralmente, en un hombre que su mejor currículum es haber sido parte del equipo asesor de Salinas o ser un junior del Fidel Velázquez del sector privado, como lo llama Álvaro Delgado. Me parece que eso habla de su carencia de liderazgos. Me parece que desesperadamente, sí, claro, al no tener en el círculo político de sus partidos algún rostro que genere consensos, pues decidieron buscarlo por fuera y pues lo que encontraron pues no fueron muchas luces, como se dice. Tampoco ayuda. Tampoco Oye, ayuda. Oye, ¿crees que en lo que queda de campaña el Xochitl Gálvez pueda hacer algo? ¿O se va a ir al tercer lugar? ¿O crees que Máynez? Si sigue como va, a lo mejor hasta abajo del abstencionismo y de Cantinflas podría quedar. Yo pienso que en política no hay enemigo pequeño y siempre hay impredecibles. Pero tampoco se vale con esta tesis desdeñar las inercias y las tendencias y los números. Claro. Me parece que hoy tenemos muchas posibilidades de que Claudia Sheinbaum gane, sin importar lo que pueda hacer Xochitl en campaña. Lo que ocurre es que las campañas no son el partido de fútbol que hay que ganar. Me parece que las campañas son apenas un eslabón de un partido de fútbol más grande, que el movimiento que representa hoy Claudia Sheinbaum tiene ganado desde hace tiempo, con la popularidad del presidente, con la trayectoria de ella como gobernante en Ciudad de México y Tlalpan, con la aceptación que tiene este movimiento en general desde el primer día de gobierno hasta hoy. Enfrentar eso no es enfrentar una cancha dispareja, es más bien que la oposición no ha tenido el equipo
el equipo suficiente para hacerle frente a un equipo que es simplemente en este momento mucho más fuerte que ellos. Por eso han decidido echarle la culpa a la cancha, echarle la culpa al árbitro. Y si aparte resulta que su jugadora estrella, que es su candidata, dice cosas como la de si no tienes casa a los 60 años estás muy güey, insultando a todo un sector de la sociedad, o desempeñando un debate bueno, tan yo, pobre. En mi caso sí estoy muy güey. Yo también, sí. No, y lo peor es que hay gente que está muy güey y tiene hasta la dirección de ciertos partidos, ¿no? Entonces, de partidos políticos. Me parece que eso es no entender cómo funcionan las élites en México y cómo funciona la desigualdad y la pobreza en México, donde no recuerdo qué autor fue el que dijo, la desigualdad es tal que, y el poder de las élites es tal que no importa cuán tonto seas, pero si perteneces a las élites es casi imposible que caigas. Claro, sí, claro. Y del otro lado, en si eres pobre, no importa cuán brillante seas, es muy difícil que salgas de la pobreza. Me parece que esto ha cambiado a partir de 2018 y es lo que la oposición no entendió. Uh-huh. Y pues se quedaron... No he entendido, lleva casi 6 años sin entender. Es que su filosofía de vida es otra, su filosofía sobre el mundo es otra. Es la idea de que está bien la desigualdad, está bien que haya gente que valga menos, está bien insultar a los pobres, está bien insultar a los nacos. Ah, pero eso sí, en campaña pedirle su voto. Entonces, con eso... Sí, pero lo que estás definiendo es precisamente lo que a lo largo de varios siglos define a los grupos conservadores. Es la idea de que está bien que haya quien tenga grandes privilegios y que es natural que hay sectores que no tengan derecho a nada. Es muy justa esa la injusticia. Es natural. Es natural. ¿No? Es decir, es inevitable, siempre ha sido así. Ajá. Y es... Ricardo Salinas lo dice, lo ha defendido. Siempre ha sido así y no hay manera de cambiarlo. Entonces, pues, aceptemos que... ellos se merecen todo, ¿no? Entonces, esto pues sí va un poquito en contra de la historia de México, ¿no? No, por supuesto. De los grandes movimientos sociales de México. Sí, bueno, es que muchos conservadurismos, no todos, pero muchos conservadurismos tienen una raíz religiosa para la cual cualquier cambio en el mundo es un atentado contra un orden natural. Natural y divino. Que natural es una manera también eufemística de referirse a una creación divina, porque para ellos... para ellos el mundo ideal está al principio de la historia y no al final, porque para ellos esto es una idea de Norberto Bobbio que plantea los conservadores, se definen por este pensamiento de que el mundo ideal está al principio de la historia, y las izquierdas por el contrario piensan que el mundo ideal está al final de la historia producto de construcción humana. Claro. Mientras estas diferencias ideológicas existan, como hoy vemos que existen, seguirán existiendo derechas e izquierdas, aunque en muchos momentos de la historia ciertas derechas han tenido la sensatez de decir, bueno, a ver, hay que ver por qué. No hay que negarle legitimidad a la agenda de las izquierdas, vamos a ver cuál puede ser valioso. El problema es que la derecha protagónica en México se ha dedicado a tratar de demonizar y deslegitimar a todo lo que venga del adversario, a pesar de que eso tenga una aceptación social inédita. ¿Quieres decir que esta derecha tiene pocas luces? Bueno, pues así debió haber dicho Xochitl, en lugar de decir es muy güey, tiene pocas luces. Bueno, pues Héctor, muchas gracias. De verdad, muy, muy interesante. Muy honrado de estar con grandes maestros. ¿Tienes que regresar otro día? Por favor, no, y esto no se va a acabar. Estoy seguro que vas a regresar. Muchas gracias. Muy didáctico este programa, tu charla, increíble. Y pues vamos a seguirte. Sí, no, totalmente por su cabello lacio. No, y por su capacidad de exégesis. Y se análisis. Parece a Mark Ruffalo. Sí, es cierto. Ruffalo tropical. Tropicalizado. Pues muchas gracias. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias, maestros. Señoras y señores, otro programa con las 3 C. Compartir, coleccionar, comentar, por favor. ¡Auch! Cuídese mucho también, esa es la 4 C. Y nos vemos a la próxima. Compártelo. Nos vemos.